Lo cierto es que Nico Quiato y Flor Viña, un amor divino, una separación divina también, porque hasta fue divino como se separaron, todo. Se quisieron amar siempre. Laboralmente se llevan para el... Sí, para el culo. No estamos hablando del riesgo que significaba de por sí trabajar juntos en una expareja y también el marketing, porque claramente ha habido aquí una búsqueda de efecto al ponerlo juntos a una expareja a trabajar en una conducción compartida del programa de viajes de egresados que hacen en Telefe. Pero el riesgo estaba. Sin embargo, el golpe de efecto de marketing también se aseguraba. Las grabaciones siempre fueron complicadas. Inclusive vinieron esos pases de factura al aire, como dice Adri, se podrían haber editado y evitado. Por ejemplo, que ella hace poquitos días le diga que le revisaba el celular, que le revisaba la clave y que de alguna manera era una relación muy tóxica. Hacía espionaje. Se dijo. O sea, pará, él, Quiato hacía espionaje, de, por de eso decía espionaje, chico. Vos sí, no podés revisar el teléfono de nadie, ni hacer ninguna cosa rara. Mal, y aplicar las aplicaciones esas que te duplican el WhatsApp. Muy peligroso, chicos. Abogado directo, a la cárcel. Y mucha gente que lo naturaliza el tema de revisar el celular, pero es un debate aparte. Lo cierto es que aquí la cosa se fue complicando y tuvieron una última semana donde grabaron varios programas ya para terminar el proceso de grabaciones del año. De hecho, se agregaron programas a los pautados originalmente, y los gritos, los reproches, la furia, el enojo, el encono, aparentemente muchas veces, según cuentan los testigos, tenían que ver con ciertas trabas al aire de Flor o ciertas equivocaciones y un Occhiato poco tolerante. Enojo de los técnicos y frases de ella como el agrande que tiene este tipo, la soberbia que tiene, no se entiende, no lo conozco, lo desconozco. Bueno, ¿por eso lo dejó? Oh, y la frase, que es muy fuerte, no sé cómo pude haberme enamorado de vos. Ay, bueno, sí. Eso es, no, pues, eso es muy fuerte. La verdad que ahora vamos a repasar algún momentito al aire, pero bueno, lo que estamos contando, más allá de que obviamente es de primera mano, personalmente me tocó que hace un par de semanas compañeros de una de mis hijas participaron del programa en la grabación y fueron testigos de esta situación. Fueron testigos, de verdad, me lo contó como un chisme, como una cosa así, y que me quedó resonando. De algunas dificultades, por ejemplo, de Flor para hacer algún chivo, un programa que está grabado, que no hay problema, porque lo repetí unas veces. Y la impaciencia de Nico Quiato, el fastidio de Nico Quiato, y un programa que tendría que haber terminado, porque son menores de edad, a una determinada hora y siguió casi hasta las 12 de la noche. Porque no terminaban nunca de grabar. Porque no terminaban nunca de grabar. Porque Flor le pifiaba a los chivos. Porque había problemas, porque no se terminaba. Un programa que se hicieron 20 emisiones más de las previstas, porque era un programa cerrado, pero anduvo muy bien, y se extendió. Pero aparte llega información de Occhiato desde distintos lados, como de un poco... El agrande de Occhiato. Sí, a mí lo que me cuentan son dos cosas. Yo traté de comunicarme en primera instancia, lo cuento con Nicolás, y Nicolás te clava el visto y no responde a nadie, y esto viene un poco en línea con todo lo que se dice. ¿Qué es lo que se dice? A mí lo que me cuentan es que desde que Mario Pergolini lo subió al ring, es decir, le contestó, tuvo ahí como un ida y vuelta, Nico Occhiato está que se cree el Susano Jiménez de Telefe. A ese nivel. Pero lo digo un poco en chiste y lo digo en serio 100%. No responde los teléfonos a ningún periodista que le consulte. Cuando los técnicos, un poco en chiste y un poco en serio, porque los técnicos siempre tienen la verdad. Cuando los técnicos le dijeron, che, no puede ser, Nico, escúchame, hace un montón que grabamos, nunca han traído nada para compartir, se llevan todos los canjes. Se sonrió con cara de soberbia, se fue y no hizo ningún tipo de cambio con respecto a esa actitud. No han compartido, no han llevado. Es muy común cuando uno empieza a trabajar que de golpe te mandan, no sé, algo dulce y lo dejás para que lo compartan, lo disfruten los chicos. Nada de eso pasó. No hay canje. Y todo el mundo me habla muy bien de Flor. Sí. Y muy mal de Nico. O sea, la verdad es eso. Hay que decir que Nico Quiato ha hecho una elección profesional interesante, sí, valiosa, y en la que, por supuesto, tiene todo el lucimiento, porque es bueno en lo que hace, de apostar a esta nueva forma de hacer radio, que en realidad... Particularmente esto no creo que le importe al Nico Quiato y a nadie, que es que yo creo que no es radio, es otra cosa. Pero bueno, es como radio, formato. Es un nuevo formato. Y les va muy bien. De streaming, donde realmente todos los días tiene muchísimas visualizaciones en vivo de un montón de gente joven. A ver, si contás la cantidad de seguidores que tiene en sus cuentas, sumadas a las de su equipo, que son todos influencers, ¿a cuántos los escuchan? Y el porcentaje no es mucho. Pero igual, a nivel radial, a nivel audiencia, es mucha gente. Esto es un mérito para él. Pero aparentemente este éxito, dicen algunos que seguramente no lo quieren tan bien o que simplemente tratan de ser objetivos, aunque obviamente la subjetividad parecerá que lo agrandó bastante. En la intimidad de la grabación, cuentan testigos, ella, por Flor Viña, se la pasa diciendo por todos lados que él es un agrandado, un soberbio, que nadie lo quiere en todo el equipo, y explotó todo cuando lo trató de soberbio públicamente. Claro.